Show, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que le están pasando súper bien. El día de hoy les traigo una continuación del video anterior. Y pues solo quería comentarles de que yo no estaba como jugando tan en serio este servidor. Yo me pasaba conectado muy poco en el servidor. Solo ayudaba como un poquito en forma, no hacía tanto. Tampoco en los PvPs tampoco contribuía bastante, pero hacía lo que podía porque me mantenía ocupado, no tenía mucho tiempo para jugar. Pero bueno, espero les guste. Estos son unos clips antiguos y pues nada, sigan viendo. En el transcurso de este tiempo que llevo subiendo videos en YouTube, me he sentido, no sé, como alguien importante en la comunidad. No sé cómo decirlo, no sé, me he sentido como un poquito especial después de cómo las personas me han recibido. Obviamente, no solo existen las personas que dicen, oh, qué bien juegas, o se sorprenden en cierta manera. También hay personas que me odian, obviamente. Hay personas que me odian, que me quieren hate. Quizás no lo ven siempre y yo no lo tomo a pecho lo que sea que me digan. Yo lo tomo, pues no lo tomo con mucha importancia, pues porque no es algo ni que me ayude y tampoco es algo que no me ayude. Entonces es algo de que es, pero quizás esto sea el último video en la cual yo suba con mi voz, porque en los últimos videos, bueno, los únicos videos que tengo hablando, me sentía muy cómodo, bueno, un poquito cómodo, pero pues en cierta parte ahora, o quizás en este momento, quizás en el futuro cambie mi perspectiva, pero no me estoy sintiendo de lo más cómodo. Entonces, por ahora, este va a ser como uno de los últimos videos que estaba hablando. Y quizás en el futuro cambie mi perspectiva, como les estaba diciendo. Después de este video, les voy a traer un video haciendo PvP, pues todavía no lo he grabado, lo tengo que grabar. Y si gustan, y pues algo que tenía planeado es de que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, obviamente no estamos tan lejos. Si se pudieron percatar, ya llegamos a los 700 suscriptores. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, estaba pensando mostrar cómo es que yo juego en realidad, como mostrando mis dedos y mostrando la pantalla del dispositivo que uso. Y pues nada, no sé. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios, pues ustedes son básicamente los que mandan. Otra cosa que también me he percatado que les da mucha curiosidad es saber de dónde soy, saber de realmente qué país soy. Y algunos también me han preguntado, ¿cuántos años tienes? Pues no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven. Bueno, no sé cómo decir. El caso es de que eso es algo que a mí literal no me gusta decir. Y no es porque no me gusta o no me agrada decir el país de donde vengo, sino me gusta mantenerlo solo para mí y para las personas que son especiales para mí. Pues ustedes pueden dejar en los comentarios en qué, o sea, si se percatan si es que tengo un acento o no tengo un acento, pues ustedes pueden decir, oh, este tipo es de tal país o de otro, o de este país, no sé. Pero no sé, hagan sus ideas y dejen en los comentarios. Yo los estaré leyendo y pues obviamente no les voy a responder, no les voy a decir sí ni no, pero ajá, pero vale. Y pues bueno, de estos últimos clips que tengo, estuvieron un poquito chéveres. Pues creo que son los últimos clips que tuve de ese servidor, ya que luego estuve grabando, pero
No me había percatado de que no tenía tanto espacio de almacenamiento. Cuando fuimos al batch drop, según yo estaba grabando todo. Y no grabó nada porque no tenía espacio. No se guardó ningún clip. Quería guardarlo. Y ganamos un batch, afortunadamente. Los enemigos vinieron con los trajes nuevos y venían con las jeringas, las que sacas de los talentos. Y pues obviamente nosotros no teníamos nada de eso. Teníamos mucha desventaja. Y pues no voy a poner excusas. Simplemente voy a decir que la jugaron bien. Y luego a lo último, pues la jugamos bien también, porque conseguimos un badge. El segundo badge fuimos a raidear a los tipos, ya que el segundo badge que cayó no hubo tanta gente. Entonces fuimos a raidear a los tipos y conseguimos el badge. Y entre esa movida, según los enemigos, estaban diciendo de que yo estaba utilizando hacks, de que estaba utilizando hacks de lag o cosas así. Me decían de que cuando me acercaba todo se ponía o les causaba lag. Y yo me quedaba así como que, ¿pero qué están diciendo? Si no tengo nada de lo que están diciendo. Pero algo que recordé es de que cuando terminamos el raideo, yo había muerto, ¿no? Entonces yo recogí loot y no tenía balas de M4 ya. Entonces tenía una M7 y tenía obviamente balas del 7mm. Entonces, tuve que usar la del 7. Obviamente yo tenía el badge. Entonces cuando venían los enemigos, pues los tenía que matar. No tenía que dejar que me matasen. Entonces creo que eso es el lag que ellos estaban diciendo. Más ellos no entendían de que un arma podía causar lag. Pero bueno. Fue un GG. Y pues después de esa yo decidí continuar con el servidor, sí, más no prestarle como mucho tiempo. Entonces decidí con mi novia ir a otro servidor. Entonces estamos como una squad en el otro servidor. Bueno, a veces somos una squad, a veces somos cinco. Pero igual. Pues ahí estamos avanzando bien. Y tengo unos clips de cuando empezamos y luego unos clips de cuando ya conseguimos más cosas. Y pues nada, como ven este clip, aquí fue cuando ya estábamos empezando. Yo estaba haciendo calle, pero como les decía, yo tengo retraso y entonces ellos me podían pegar aunque estaban lejos. Muchos de ustedes dirán, oh, tiene hacks, me pegó de larga distancia. No estaba ni cerquita. No, ese es mi lag, ese es mi retraso. Es muy obvio. Pero el caso es de que yo estuve como subiendo de nivel, tratando de conseguir spares. Pero siempre que ya me dirigía a hacer una base, pues resultaba muerto, porque encontraba personas que ya tenían armas y eso, ¿no? Pero cuando cayó el primer drop, pudimos conseguir una, creo que 2 AR. Güey, no fue el primer drop, pero creo que fue el segundo, no recuerdo. El caso es de que conseguimos ARs, conseguimos más armas y pudimos hacer algo de provecho. Y pues tenemos una base miniatura. Pero no sirve, no necesitamos una base tan grande, todavía es el principio. Y como es un ranked, tampoco le ponemos, tampoco jugamos mucho tiempo. Y pues nada, aquí les muestro unos clips de PvP. Hay un tipo que estaba en este servidor, o creo que sigue en este servidor, que se llama TS y con letras chinas. Me estaba diciendo, Luan, que te falta mucho. O sea, ¿qué quería decir con eso? Que me falta aprender mucho. Y yo me quedaba así como que, ¿qué estás diciendo? Y según él, le descargué más de 3 cargadores. Y pues obviamente, cuando estaba en este PvP, se van a dar cuenta. Él va a llegar por ahí. El caso es de que yo estaba súper tocadísimo y me estaba tratando de curar.
Y el tipo llega con un machete o un cuchillo, no estoy tan seguro de qué era. El caso es de que me quería matar. Y pues yo solo retrocedí, porque ya me había percatado de que él no tenía un arma con la cual me podía disparar. Tal vez y golpear, no, más no disparar. El caso es de que me estuve alejando y pues me estaba curando hasta enfrente de él. Y no le hacía nada, pero vi como que él se estaba acercando con cimientos y dije, pues bueno, lo voy a matar, ¿ya qué? Y ahí fue cuando él sacó su comentario. Pero bueno, no hay que hacerle caso a ese tipo de personas, no valen la pena. Y pues les dejo con el video. Creo que ya no hablaré más. Y les pondré música de fondo. Eso es todo. No, oh, sé que les dije, no, ya no hablaré más, pero miento. Tengo que hablar de algo más. Les prometí mostrarle, o más bien decirle mi sensibilidad. Chicos, la sensibilidad, o más bien mi sensibilidad, puede que les ayude y puede que no les ayude. Porque sensibilidad, ustedes mismos pueden crear su propia sensibilidad, porque la sensibilidad fue hecha para que ustedes se sientan cómodos. Y pues no creo que con la sensibilidad de otras personas se van a sentir cómodos, porque van a tener que acostumbrarse y eso, ¿no? Pero ya si ustedes crean su propia sensibilidad, es como que ustedes mismos le van agarrando el rollo por sí mismo. Entonces se van a dar cuenta de qué es lo que les hace falta y qué es lo que les necesitan quitar. Pero bueno, les daré mi sensibilidad. Donde dice vertical, horizontal, lo tengo 100, todo 100. Donde dice mira del punto, yo lo tengo 90. Donde dice mira del 4, yo lo tengo 60. Y en mira por 8, lo tengo a 70. Yendo hacia giroscopio, obviamente muchos de ustedes también me han preguntado, ¿lo han usado giroscopio? O cosas así, ¿no? Quizás sean un poquito más. No sé. El caso es de que me han preguntado si utilizo giroscopio. Pues sí, sí utilizo giroscopio. Y muchas personas me dijeron, ¿y si uso o no utilizo giroscopio, puedo ser pro? Sí, puede ser pro. Más, yo no soy un pro, pero obviamente tú puedes llegar a ser un pro. Puedes llegar a ser mucho mejor que yo y mucho mejor que otras personas que en realidad sí son pro. Con decirte que antes yo jugaba sin giroscopio, jugaba sin nada literal, pero le agarré el rollo. Solo es cuestión de práctica, todo es cuestión de práctica. Si tú te lo propones, puedes llegar muy lejos. Ok. Yendo hacia giroscopio, vamos a ir a la sensibilidad del giroscopio. Donde dice vertical, lo tengo a 100%. Horizontal, 100%. Mira del punto, lo tengo a 80%. Mira por 4, lo tengo a 50%. Y mira por 8, lo tengo a 63%. Pues como te voy a decir, o lo vuelvo a recalcar, mi sensibilidad pueda que te ayude y pueda de que no. Porque estamos acostumbrados a diferente estilo de juego. Pues bueno, solo tendrías que acostumbrarte y buscar tu propia sensibilidad. Tal vez puedes tratar el mío, sí, obviamente puedes tratar el mío. Pero tienes que arreglarte, arreglarle tu sensibilidad para que tú te sientas más cómodo. No es como decir, oh, este tiene la sensibilidad, sí, lo voy a poner así. Y pues esto me hará pegar más. Obviamente no, así no funcionan las cosas. La sensibilidad que yo tengo, yo lo tuve que crear. La sensibilidad o el HUD de cómo están posicionados los controles en la pantalla, también yo lo creé. No tuve ninguna referencia o algo parecido. Yo lo creé desde cero. Y pues nada. Estos clips que les estoy mostrando
Esto ya es del servidor nuevo que les estaba hablando. Ya no es el servidor pasado. El caso es de que nos estaban rushando demasiada gente. Tenían ARs, nosotros solo estábamos con UCs. Y por mala suerte no pude darle el tap a mi novia, entonces murió. Pero ellos me estaban rushando. Y pues hice lo que pude. Traté de matarlos. Pero uno me espalió y el otro me rodeó del cimiento. Pero nada. Creo que quedaban como tres más. Afirmativamente quedaron tres más. Entonces aparecí en nuestra base. Y pues obviamente mi novia también vino conmigo. Y supusimos de que ellos iban a venir hacia aeropuerto porque creo que estaban haciendo tarjetas. Entonces dijimos, si ellos estaban en Harvard y venían de esta dirección, pues nunca los habíamos visto como alrededor de esta área, ¿no? Entonces supusimos de que ellos iban a venir al aeropuerto a hacer tarjetas. Y afirmativamente estaba checando el reporte. Y adivinen qué. Ahí estaban. Exactamente los mismos. Y como tenían ARs, si ustedes se percataron, uno de ellos tenía un M4. Entonces yo dije, pues voy a ir con M4. Hay que combatir fuego con fuego. Y pues aquí llegamos con M4. Mi novio vino con UCIs. Pero igual. Aunque llegamos, estaba un poquito lagueado. Estaba con... no sé, el bug. Siempre cuando caes en glider o cuando vas en glider, siempre te va a dar como un bug. O te retrocede. O cuando caes te hace justo lo que me pasó ahorita. Pero bueno, aquí matamos a uno, matamos al otro. El otro está escondido allá de enfrente. Más no sale hasta que me acerco. Justo ahora, ahí está. Lo matamos. Va a usar su Peacemaker. Usa su Peacemaker, lo matamos de vuelta. Lo rematamos. GG, tenemos todo. Una vez que hayas obtenido todo, tienes que irte, amigo. No te quedes. No hagas como lo que me pasó en el video anterior, que te llegan de vuelta y te van a matar. Entonces, lo matas. Si quieres curarte, cúrate lo más rápido posible y luego vete a depositar, que puedes perder todo lo que traes encima. Y bueno, aquí vine en este 2x1. Estos tipos nos estaban cambiando la base. Y no solo nuestra base, sino la base de vecinos. Y se vinieron a encerrar en este 2x1. Entonces yo vine, pues, a tratar de matarlos, ¿no? Vine a tratar de matarlos. Y ahí está, los matamos. Todo bien. Y aquí este es un drop, ¿no? Un drop normal. En este drop me tacharon de hacker. Obviamente ustedes se pueden percatar que no uso hacker. No uso nada de lo que ellos estaban diciendo. Pero igual, me tacharon de hacker. Fue gracioso, sí. Pues estaban diciendo de que yo utilizo hacks, porque según ellos yo maté a 20. Según ellos. Y no llegué ni siquiera a 10 kills. No llegué ni siquiera a 10 kills. Y el que me estaba diciendo que utilizo hacks, y bueno, no solo es el, él no era el único, sino había más personas, pero el que estaba spameando mi ID para que me reportaran y cosas así era un ruso. Un ruso, no, me equivoqué, perdón. Un brasileño. Era un brasileño. Pues nada, matamos a uno. Habían dos ahí abajo, uno en la entrada y otro por la recicladora. ¿Lo ven? Ahí está disparando por la recicladora. Vamos a pegarle. Pegamos uno, bueno. Ahí vamos. Buenísima, dejamos a uno. Vamos a tratar de agarrar su dedo. No hago daño. Nice, oh, otro que funciona. Vamos hacia afuera. Solo quiero su mascarilla. Vamos hacia adentro. Algo que me estaban diciendo es de que tenían gente arriba. Otra vez. Si se percataron, yo maté a uno. Pero están diciendo de que hay otra persona ahí arriba. Entonces ahorita vemos si tenemos suficiente gas para subir y poder matarlo. Porque si no, nos va a campear y nos va a hacer la vida imposible. Nos curamos primero, obviamente. No queremos ir y morir al instante. Y nos curamos. A ver si podemos ir en paz. Pues
No tenemos gasolina suficiente para volar. Tenemos que buscar una manera alternativa para poder matar al tipo. O preguntarle a los amigos. Vamos a preguntarle si tienen gas. Pues sí, sí tienen gas. Mi princesa me va a dar gas. Me voy a acercar a ella. Como ven, ahí está el tipo. Hay más tipos allá. Hay más tipos allá atrás. Pues vamos a tener que hacer esto discretamente. Que no nos vea el de arriba. Y que no nos disparen los de abajo. Porque si estamos volando, o si estoy volando, me pueden disparar en el aire. Pero vamos a ver. No, qué glitch más feo. Ahí está el tipo. Creo que si me lo matamos. Vámonos. Muerto. Ahora sí toca ir por los de abajo. Vamos a ir por los de abajo. Ahora sí vamos por los de abajo. Y rider. Ahí están. Eran tres. Mataron uno. Muerto. Y muerto. Nice. Pues yo no tengo más espacio, supongo. Nope. No tengo espacio. Eso quería ellos lootear. Oh, hay gente afuera. Vamos a hacer que me dé boost para salir rapidito. Vamos a ver qué tiene. Mientras salen los demás. Ok. Uzis, machete, tarjeta azul. Nice. Ah, no tengo espacio. Help, help. Gracias. Se llevaron todo ya. Hack. Nice. Pues hay más gente, solo tenemos que curarnos bien, porque sigue más gente. Esta zona envió, y creo que también en el Harbor, bueno, en el Harbor. Envió, y no recuerdo qué otro lugar, es donde hay más PvP cuando caen los drops. Aquí hay muchas torres, por eso. Igual que en el servidor pasado, que también había mucho PvP envío, por lo mismo de que había muchas torres, pero igual. Vamos, creo que hay gente en la colina. Me dijeron que hay gente. Hay uno. Vamos, uno. Nice. Lo logré matar. Bueno, ya que matamos a este, ya podemos ir a la colina a matar los que están ahí arriba. Porque escuchamos disparos. Bueno, ahí escucharon disparos y dijeron, vamos en la colina, hay gente todavía. Pues ahorita vamos a checar en la colina. Pues no hay nadie aquí. No hay nadie. Siempre que checo alrededor. Hay disparos arriba. No, Uzis. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué hay uno? Ah, ese es un bot. ¿Qué hay uno? Muerto. Hay más, ese es el bot. A rematar. Aquí hay uno atrás del árbol. Muerto. No tengo espacio, no, creo que no tengo espacio. Así que ellos van a lootear, vamos a ir por los que están aquí atrás. ¿Eh? Oh, estaba crashado. Y muerto también. Traje mitad, traje de iron. No tengo espacio, no espero. ¿Es el mismo? Está vestido igual. No, no es el mismo, este no ha aparecido todavía. Vamos a ir. Vamos a rodear. Sí, sí, vamos a rodear. Ahí está. Muerto. Nice. Buen intento, amigo. Palitas. Y una mascarilla. Bueno. Vamos a curarnos y nos vamos para la base. Bueno, ahorita ya tengo un poquito más de espacio. GG, fue un buen drop.
estoy bien manco. Bueno, creo que esto fue todo. Espero les haya gustado. Dejen su like. Y compártenlo con todos sus amigos para que la familia crezca más. Comenten ahí abajo y nos vemos a la próxima. Bye.